estudiantes de séptimo grado. Este es el espacio curricular de matemáticas. Estamos finalizando la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares. Con los ejercicios de la unidad, les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 2, con el objetivo de confirmar lo aprendido sobre gráficas de faja y circulares. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información podemos encontrarla en la página 197 de la guía del docente y en la página 159 del libro del estudiante. Para comenzar, vamos a desarrollar una actividad que nos quedó de la clase del día de ayer. Y era el ejercicio número 3, que decía: con los datos dados en la tabla, elabore una gráfica de faja. Teníamos tipos de intervención: hernias, pulmones, garganta, vesícula y un total. Cantidad de intervenciones: 8 de hernias, 6 de pulmones, 4 de garganta y 2 de vesícula, haciendo total de 20 intervenciones. Entonces, vamos a ver la solución. Utilizando una regla, vamos a dibujar la misma tabla. Solo vamos a agregarle una columna que se va a llamar porcentajes, que es lo que vamos a encontrar. Y los datos, pues ya los tenemos, que son, eran 8 hernias, 6 de pulmones, 4 garganta y 2 en vesícula, haciendo un total de 20%. Vamos a utilizar la fórmula que dice dato entre el total por 100. Entonces vamos a comenzar con la hernia. Tenemos que el dato es 8 entre 20, que es el total, por 100, eso me genera el 40%. Ahora vamos con los pulmones, que el dato es 6 entre 20, que es el total, por 100, eso me da 30%. Ahora vamos con garganta, que tenemos que son, el dato es 4 entre 20, que es el total, por 100, y eso me da el 20%. Ahora tenemos la vesícula, que es 2 el dato, entre 20 por 100, y eso me da el 10%. Sumando el total, pues nos da el 100%. Ahora, utilizando una regla, vamos a dibujar, pues, recordando que cada uno de los de cada una de las rayitas representan el 1%, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, hasta llegar al 100%. Esto, pues, tienes que utilizar una regla para que te quede de manera correcta. Luego dibuja la fajita para poder representar cada uno de los porcentajes. En este caso dice que la hernia es el 40%, ahí lo tenemos. Y comienza a partir de 0 hasta el 40. Luego me dice que los pulmones son 30%. Comienza en 30, comienza en 40 y termina en 70, porque son 30, ¿ves? 10, 20 y 30. Luego tenemos la garganta, que son 20, comenzando en 70 y termina en 90. Ahí está 10 y aquí hay otros 10, son 20%. Y luego tenemos la vesícula, que es el 10%, comenzando en 90 y termina en 100%. Incluso hasta puedes pintar de colores diferentes cada uno de ellos. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 4, que dice: según la red vial de carreteras de Honduras, que representan la gráfica mostrada, responda. Ahí tenemos la gráfica. Tenemos que el verde representa la red vial vecinal, el celeste representa la red vial primaria y el azul representa la red vial secundaria. Utilizando una regla, pues dibujamos una tabla para mejor interpretación y mejor orden de los datos. Entonces tenemos la red vial vecinal y sacamos el porcentaje. ¿Dónde lo sacamos? De la gráfica. Comienza en 0 y termina acá. Entonces ahí tenemos el 60%. Luego tenemos la red vial primaria, que es el color celeste, entonces comienza en 60 y aquí tenemos 10, 20 y 5 más, serían 25%.
Y luego tenemos la red vial secundaria, que es el color azul, y comienza acá, de acá hasta acá son 5, más 10 serían 15. Aquí tenemos el 15%. Ahora lo que vamos a encontrar es la medida del ángulo central, o cuántos grados representa cada una de las reparticiones de la gráfica circular. Comenzamos, entonces vamos a utilizar la fórmula que nos decía que podíamos multiplicar 3.6 grados por el porcentaje. Entonces comenzamos con la red vial vecinal, 3.6 grados por 60, que es el porcentaje, nos da 216. Luego venimos con la red vial primaria, que es 3.6 grados por 25, que es el porcentaje, y eso me da 90 grados. Luego tenemos la red vial secundaria, que es, pues, 3.6 grados por el porcentaje, que es 15, y eso me da 54 grados. Sumando, pues nos debe dar 360 grados en total. Ahora, pues con ayuda de esta información que ya tenemos, podemos responder algunas preguntas que nos dice el mismo ejercicio. También podemos identificar acá que el color azul que representaba la red vial secundaria es el 15%, porque aquí lo tenemos también en la tabla. El celeste que representa la red vial primaria es el 25%. Y el verde, que es la red vial vecinal, representa el 60%. Ahora sí vamos a responder las preguntas. Dice, ¿cuál es el porcentaje de la red vial primaria de Honduras? Y estamos claros que es el 25%. Luego, ¿qué porcentaje representa la red vial secundaria en Honduras? Y ese representa el 15%. Luego dice, ¿cuánto grado representa la red vial vecinal de Honduras? Y representa 216 grados. Muy bien, espero que hayan entendido y comprendido cada una de las actividades que desarrollamos. Hasta pronto y te queremos estudiando en casa.